Muy buenas noches, tengan todos. Nuevamente, en nombre de los coordinadores de los eventos festejos patronales San Antonio de Belén 2012, le damos la más cordial bienvenida. Y los invitamos esta noche para que nos acompañen. Esta noche muy bonita, esta noche no está lloviendo, es una noche bastante cálida. Y queremos que compartan con nosotros tres eventos muy importantes. El primer evento es a cargo de la profesora Elena Rodríguez, que nos va a presentar grupo de Tai Chi, Chuan y Chi Kong. Esto es una técnica. Ella va a impartir una clase esta noche y queremos invitarlos para que nos acompañen, para que tomen asiento, se relajen, aprendamos una nueva técnica de ejercicios, de respiración, de meditación para toda la familia. Luego, posteriormente, estaremos proyectando la película de San Antonio de Padua y finalmente vamos a proyectar unas fotografías del antaño de San Antonio de Belén. Así que los invitamos a que nos acompañen esta noche, una noche donde vamos a aprender mucho y vamos a iniciar con la clase a cargo de la profesora Elena Rodríguez. Vamos a tomarnos un tiempito para hacer los preparativos. Los invitamos también para que nos acompañen a colaborar por una noble causa, ¿verdad? En la cocina tenemos ricos platos. Lo importante es lograr la meta de construir una capilla de velación en la ribera. Así que los invitamos también para que pasen y disfruten una rica comida típica tradicional. Dentro de pocos minutos va a comenzar la clase de Tai Chi Chuan Kong. ¿Puedo hacer esto el micrófono? Este es un proyecto que inició el año pasado en la, por medio de la Asociación de la Ribera de Belén, donde se incluyeron una serie de cursos para satisfacer y complacer a los vecinos del cantón. En este momento este curso está creciendo, muchas personas están matriculando. Es un curso que ha gustado mucho. La dejo con Elena Rodríguez. Un aplauso para Elena Rodríguez. Muy buenas noches. Bueno, sin duda, una noche espléndida. No esta noche especial, sino Dios manda un día maravilloso. Porque las noticias dijeron que, bueno, que el tiempo iba a estar un poco difícil, pero mire la gracia de Dios. Quiero dar gracias a Dios por esta noche, por la oportunidad de estar aquí. Sin Él no somos nada. Vamos a hacer una presentación de Tai Chi Chuan y Chi Kung. Estas dos disciplinas tienen origen en China. El Tai Chi Chuan es una disciplina que, según los conocedores, tiene un origen de más o menos 2000 años. Y el Chi Kung tiene un origen de como 600 años antes de Cristo. Es una de las disciplinas, en este caso, en esta clase, el objetivo de la clase es promover la salud y la relajación para lograr un equilibrio interno, armonía interior, tener mayor bienestar y salud. Ese es el objetivo del curso. El curso se compone de Tai Chi Chuan y de Chi Kung, de ambas disciplinas. El Chi Kung significa energía vital. Y Chi Kung, ambas disciplinas pretenden que la energía que según
en China se llama chi, que fluya a través de los meridianos de nuestro cuerpo y poder, con la práctica frecuente y constante, poder movilizar esa energía, almacenarla y trabajarla para lograr mantener la salud o también solucionar algunos problemas de salud. Los beneficios son múltiples. Ayudan estas disciplinas, bueno, en estos días de tanto corre, necesitamos controlar ese estrés, ayuda muchísimo. Es excelente para mantener una buena postura, un buen equilibrio, ayuda a mantener nuestra salud, nuestra vitalidad, y les digo, ayuda a la longevidad también. Así que son disciplinas con múltiples beneficios, y yo les invito para que ustedes puedan poder disfrutar junto con nosotros, no solo aquí, sino también en este curso que se está patrocinando con la Municipalidad de Belén y el ADI La Rivera. Estamos allí haciendo un esfuerzo muy lindo, un trabajo en equipo, y bueno, muchas gracias a la Municipalidad de Belén y a ADI La Rivera. Y los compañeros han hecho un trabajo excelente, estamos aprendiendo todos, pero estamos muy ilusionados de poder presentarles a ustedes lo poquito que estamos aprendiendo, y espero que lo disfruten. Vamos a iniciar entonces con, son en tres partes. La primera parte es una presentación de Qigong, las ocho piezas del brocado. Una segunda parte continúa una serie un poco más larga de ejercicios de Qigong. Y la tercera parte ya es la presentación de Tai Chi Chuan, estilo Yang. Nuestro estilo que practicamos es el estilo Yang. Se llama la forma 10. Entonces se compone de tres partes. Vamos a iniciar con la parte 1, las ocho piezas del brocado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, es lo que hemos querido presentarles esta noche. Esperamos que hayan sido de su disfrute. Cordialmente invitados a participar en estas actividades tan maravillosas, donde podemos lograr mayor equilibrio, un control mental, control de nuestras emociones. También es un espacio de un desarrollo también espiritual, un tiempo sagrado que yo no merezco. Así que están cordialmente invitados. Un aplauso a los compañeros que hicieron súper bien. Gracias, Alba Rivera, gracias a la Municipalidad de Belén. Rita, gracias, que es un gran apoyo. Y bueno, nos vamos muy felices de haber tenido un público tan precioso. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Un aplauso fuerte para la profesora Diana Rodríguez. Hemos aprendido mucho esta noche de ejercicios de respiración, de relajación, de meditación, de flexibilidad. Wow, qué increíble, muy bonito. Es importante recordar el menú, ¿verdad? Que tenemos esta noche. Tenemos picadillo de papa, 500 colones, arroz con pollo, 1000 colones el plato, tamales, 1000 colones y la piña, y la unidad, 500 colones. Cafecito, 200 colones, porque ya ahorita hace un poquito de frío. Agua dulce, 200 colones. Ojalá nos puedan colaborar aquí en la cocina, ¿verdad? Es muy importante porque es una noble causa. Queremos apoyar, estamos pro construcción de la capilla de oración de la Rivera. Les agradecemos mucho su presencia y pronto vamos a tener la proyección de la película San Antonio de Padua. San Antonio el Santo. Muy importante, de verdad. Hoy me metí a internet, estaba...